pasado 31 de mayo, no solo entregamos 2.500 rosas y tarjetas con mensajes de felicitación a las madres rosarienses. Llegamos hasta la puerta de la casa de cada una de ellas con un detalle que logró que en sus rostros se dibujaran las más sinceras sonrisas, devolviéndoles la ilusión, esa que se había dormido en lo más profundo de su ser. En cambio, ellas depositaron en nosotros su confianza y credibilidad, colocando en nuestras manos la esperanza en que lograr el municipio que hemos soñado es posible si unidos trabajamos. Porque es tiempo de creer.